Nos seguimos con este ciclo de entrevistas en el Teatro Vera y hoy nos visita la profesora Delfina Beira B. ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muchas gracias por, por esta invitación. ¿Quién es Delfina Beira B? Y una persona sociable, fundamentalmente para mí, son importantes las relaciones personales, las relaciones humanas. Aprendo permanentemente de, de esos vínculos. Madre. Esposa. Soy madre de tres hijas, mujeres. Eh, tengo un marido eh, desde hace más de 30 años, así que lo, 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 lo exhibo como un logro. ¿Le gusta el lugar donde estamos? Sí, me parece un lugar maravilloso, sobre todo cuando pienso que, que estos edificios eh, se han hecho hace tantos años y uno se proyecta en el tiempo y dice, bueno, que... Eh, qué valoración de en este caso de la cultura ¿no? eh, qué valoración pero qué valoración de la gente de la ciudadanía yo creo que los edificios demuestran el valor que le ponemos a, no solamente a las cosas a, a los valores sino también a la dignidad de las personas así que qué me recuerdo encanta. tiene con este lugar tiene algún recuerdo algo que hemos venido a ver recitales, eh, músicos, teatro ópera, Así que de todo un poco. Pero siempre me, me remite a un lugar eh, grato, ¿no? Donde disfruté mucho de, de diferentes este, expresiones artísticas. ¿Cómo está la universidad hoy? Bueno, yo creo que la universidad, a ver, depende, ¿no es cierto? Si uno tiene una mirada coyuntural o uno tiene una mirada más o menos de largo plazo. Yo uh -huh. siempre digo que. La universidad eh, actual en nuestro país eh, es otra universidad posterior a la recuperación democrática. Y, y bueno, yo creo que en ese sentido la universidad ha crecido, no solamente cuantitativamente, porque se, se ha hecho más democrática, uh -huh. más inclusiva, eh, sino que ha ido transformando su perfil, eh, su conexión con con los problemas de la realidad. Eh, en ese sentido yo veo a la universidad en una proyección muy importante, muy consolidada. Eh, coyunturalmente, bueno, también estamos acostumbrados a los, a los ciclos uh -huh. y, y diría que este es un momento económicamente difícil para el país y la universidad no es una isla está afectada también por eso y a propósito entonces cómo se hace para administrar la crisis digamos? porque ustedes como la universidad es como un estado no es un estado no sé si tan pequeño es un estado bastante sí nosotros administramos un presupuesto de digamos de más de 3 millones de mil millones de pesos y en ese sentido, bueno, nuestra universidad es una universidad que tiene un proyecto institucional desde hace muchos años, construido colectivamente, y dentro de esa, de esa, digamos, de esa concepción, la administración ordenada, austera, eh, ha sido una variable fundamental para que nosotros podamos sobrellevar crisis, las del 2001 uh -huh. las, eh, y las y, sucesivas. Y, y, si, ¿Y si hay afectación? ¿La afectación es eh, hacia los proyectos coyunturales o también afecta la, la proyección de largo plazo estos momentos económicos difíciles que pasan? No, en general afectan las cuestiones más coyunturales. Para dar un ejemplo, el año pasado, por ejemplo, eh, tuvimos muchas licitaciones fracasadas uh -huh. o compras frac fracasadas por, por esta cuestión de, de los precios, ¿no es cierto?, esto no ha afectado eh, en nuestra universidad eh, el pago de salarios, uh -huh. eh, el, digamos, el sostenimiento de las becas, el funcionamiento de los servicios sociales que la universidad tiene, pero porque nos hemos manejado siempre con mucha con mucha cautela y con mucha previsibilidad. ¿Y en la investigación cómo estamos? ¿Cómo, cómo afecta esto en, en, la, en, la, en la parte investigativa, en los gabinetes de investigación de la universidad? Bueno, eh, la universidad sostiene gran parte de su funcionamiento en la actividad científica con su propio presupuesto. Por supuesto que tenemos institutos de doble dependencia de CONICET ¿Sí? que actualmente están pasando por una situación compleja sobre todo por una reducción en los eh, recursos para el funcionamiento eh, y bueno y esto obviamente afecta sobre todo en aquellas disciplinas que requieren equipamientos de alta digamos, de alta consideración tecnológica, insumos para los laboratorios eh, Pero bueno vuelvo a decir eh, nosotros este, tenemos, la actividad científica está muy integrada también a la actividad académica en general y, y siempre estamos tratando de, de sostener los proyectos. ¿no? A propósito, eh, y voy a leer para no equivocarme, usted fue electa hace unos días nomás vicepresidenta del Consejo Interuniversitario Nacional y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese, ese, ese organismo que nuclea las universidades argentinas. Pero también es la primera rectora de la universidad y además es la primera rectora reelecta de la universidad. Entonces, ¿qué, qué significaciones tiene todo, todo ese recorrido, digamos, político dentro de la institución? Bueno, digamos, el significado es este, haber pensado y haber tomado la decisión en un momento de mi vida de, de participar activamente en la vida institucional desde otro lugar que no es ex exclusivamente el de docente, investigadora o, o, o profesional de la educación, como lo he ejercido en, en algunos ámbitos. Y, y esa, y esa digamos, decisión estuvo ligada a, a plantearme que cuando uno quiere producir transformaciones, ser partícipe de cambios, en este caso en una institución, tiene que, que estar en los lugares en donde se toman las decisiones. Este, y, y además eh, solo se puede hacer si uno lo piensa como proyecto, como un proyecto colectivo. Uh -huh. eh, así que bueno, en ese sentido. Usted suele hablar mucho de eso, ¿no? De sí. las luchas colectivas. Sí. Y eso sí. también como. Porque, y bueno, porque yo pienso, y además uno lo ve en el desarrollo de la, de, de, de la historia, ¿no es cierto? Eh, uno siempre destaca personalidades, este, pero. Pero la construcción eh, siempre es social. Eh, siempre nosotros generamos. Debería hacerlo al menos. ¿eh? Sí, debería hacerlo. Sí, pero yo creo que siempre hay, este, porque porque es así, digamos siempre que hay cambios, hay ideas, hay, hay concepciones eh, y eso se tienen que construir y además uno tiene que eh, convencer a otros de que eso claro. es posible y de que eso es necesario, ¿no? Y a propósito, ¿qué piensa en general ¿no? de, la, de la participación de la mujer en la vida pública, tanto de Corrientes como de Chaco? Bueno, yo creo que es fundamental, yo, yo siempre lo digo, yo creo que para construir eh, democracias de mejor calidad eh, tenemos que pensar en la igualdad, ¿no? y, y en ese sentido creo que las mujeres hemos, hemos dado pasos muy importantes. Muy significativos, eh, ocupar los espacios de decisión, mostrar que uno puede eh, tener formas de liderazgos distintos, no masculinizados. Ese es un objetivo también para mí, como rectora, como, bueno, en este caso ahora como vicepresidenta del CIN. Eh, es, eh, es sostener que las mujeres podemos ocupar estos lugares, eh, ser eficaces eh, uh -huh. a la hora de de gestionar y administrar instituciones complejas, como en este caso es la universidad. Eh, yo creo que estamos en un camino de cambio, de, de transformación cultural importante. Nos falta mucho, eh, pero no es menor que los varones que, que están en lugares de poder eh, hablen de la igualdad de derechos. Todavía falta pasar a la acción, ¿no? Porque yo escucho, ¿no es funcionarios importantes eh, que están colocando esto en sus agendas políticas, uh -huh. eh, pero cuando yo miro la constitución de sus equipos, todavía hay muy pocas claro. mujeres. Y ahora sí. tenemos, por ejemplo, un cierre de listas que deja sí. demostrado esto, ¿no? Que hablamos pero no, no ejecutamos el, sí. el cambio de paradigma, cuesta mucho aparentemente. Sí, bueno, también es cierto que. Somos eh, menos las mujeres que nos involucramos. Mm. Eh, sí, no, no estoy echando la culpa, sino que digo, hay, hay razones también objetivas, pero creo que se están dando. Cuando uno mira la composición, por ejemplo, de algunos poderes, como es el Poder Judicial, sí, eh, sí ha habido una alta feminización de los cargos importantes. En la legislatura, la ley de cupos eh, ha sido fundamental para que las mujeres podamos acceder a esos lugares. La paridad de género en, en los cupos legislativos también lo va eh, a... Pero el Ejecutivo es el más reacio. Mm. Es el más resistente a, a involucrar. Curioso porque incluso ahí no se necesita ninguna norma, ¿no? Ahí es... Y bueno, y ahí, y ahí estamos, mm. sí. ¿Cómo se, no le digo partidariamente, mm. ¿no? pero cómo se definiría usted en términos políticos? Si yo tuviera que decir con qué presidente yo me sentí re, realmente representada, y, y le diría que con el único fue con Alfonsín. Y yo sentí que, que lo que él expresaba en relación a su concepción de la república, de la democracia, me representaba. También pensaba que era un... Era un discurso y una visión de, de, de Argentina que no se condecía todavía con, con lo que éramos, como so, con la madurez de la sociedad. ¿no? Mm. Entonces, si este hombre habla para otra época. ¿Y qué opina de la grieta? ¿Tiene alguna, alguna opinión formal? Y ¿Qué? bueno, yo creo que es una de las eh, lamentables consecuencias que hemos tenido de una forma eh, de autoritarismo. También porque no respetar la posición del otro, no comprender desde qué lugar el otro está pensando, actuando y visualizando la, la, o planteando la realidad, me parece que eh, tiene mucho que ver con, con un pensamiento autoritario. ¿no? Y sí, yo creo que son. Es muy lamentable porque, porque eso ha atravesado uh -huh. eh, no solamente a las instituciones, sino también la vida cotidiana y social de las personas. ¿Cómo está viendo el país? Con una gran incertidumbre. La verdad es que tengo una gran incertidumbre respecto de, de cómo se van a ir, eh, ahora tenemos procesos electorales uh -huh. y pero bueno, lo veo con preocupación. Eh, y de alguna manera, como una manera, yo diría que, a ver, con una actitud defensiva y proactiva, eh, yo decido eh, limitar eh, mi, mi trabajo y mi, y mi esfuerzo y mi voluntad al ámbito de la universidad. Es decir, yo creo que no es una solución, por supuesto, sí, sí. pero me parece que si cada uno. ...encuentra el lugar en el que puede hacer un aporte social... ...no, uh -huh. no, no de intereses sectoriales... Eh, ...me parece que esa es una manera de contribuir... ...y ayudar a que salgamos. Bueno, usted eh, representa lo que hace mucha gente acá... ...que es que vive en un lugar, trabaja en otro... Sí. Y, ...y está viendo dos provincias todo el tiempo... Sí. ¿no? ...¿cómo ve nuestras provincias, el Chaco, Corrientes? Bueno, a eh, de esta claro, ¿no? eh, no somos... a ver, yo lo que veo... Es una región eh, que, que tiene desigualdades estructurales históricas y que no termino de ver cómo, eh, a pesar de que esas desigualdades se reconocen y que también cíclicamente aparecen proyectos y planes para que podamos hacer un salto cualitativo, no se modifican no se estructuralmente. Modifican estructuralmente ¿no? Entonces, eh, sí, claro, veo la, también las diversidades en ese sentido, porque uh -huh. n, eh, la provincia de Corrientes es una provincia centenaria, en, institucionalmente centenaria, que, que forma parte de la historia profunda de, de, nuestro, de nuestra constitución como, como Estado sí, sí, argentino, sí, sí. como nación. Eh, y la provincia del Chaco tiene eh, otra composición también, eh, sí tiene. Eh, la, digamos la, la, el sustento de, de poblaciones indígenas originarias que la hacen también eh, parte de su identidad así que bueno, en esa, en esa diversidad yo creo que lo que falta también es una articulación más profunda de, de, nuestros, eh, de nuestros gobernantes para pensar en proyectos que trasciendan las fronteras ¿no? Hace poco y más allá de que podemos discutir eh, los índices, Corrientes, el INDEX dice que Corrientes es la provincia más pobre de la Argentina. ¿Cómo impacta eso particularmente en la academia? Yo creo que el impacto está dado por justamente profundizar los proyectos que nosotros venimos llevando adelante. Cuando pensamos, por ejemplo, en una priorización de la, de la actividad científica de la universidad y de los recursos científicos de la universidad para una región como el Iberá y una región como el Impenetrable, es porque estamos pensando que la, la, digamos el conocimiento y, y la experticia que, que contiene la, la universidad tiene que eh, traducirse en... Eh, en, digamos, en proyectos, en ideas que, que hagan a la transformación, ¿no? Si le ofrecen, ¿sería ministra de algún gobierno? Mm, no, lo, no, no lo tengo, digamos, en mi, en mi expectativa, uh -huh. ¿no? No lo tengo en mi expectativa. Eh, yo, este, a ver, eh, siempre decido y elijo dónde quiero estar yo decidí y elegí estar en, en, en la en, digamos en el rectorado de la universidad y por eso me, me propuse a un segundo mandato y, y entiendo que, que es lo que tengo que hacer pero no le llama la atención eh, no a ver yo también soy consciente de que este lugar que, que yo estoy ocupando eh, además de ser un espacio de enorme aprendizaje para uh -huh. mí en en lo que es la gestión política eh, me, me genera una digamos una trascendencia más allá de y entonces la verdad es que no sé qué voy a hacer cuando termine de ser rectora pero yo tengo un compromiso también con la sociedad con y si siento que tengo la energía que tengo eh, el entusiasmo que tengo el acompañamiento probablemente haga algo más pero uh -huh. no sé qué por ejemplo candidata a gobernadora no, 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 no me veo en ese espacio. Yo... Bueno, yo le, le, le voy a decir que, por ejemplo, usted fue reelecta el rector de la universidad con un activo muy importante y que para la política es muy valorable, que, que, que es que usted fue reelecta por, una, por, una, por unanimidad en un lugar que es una casa de altos estudios, digamos, donde generalmente unanimidad no hay. Entonces, evidentemente, algo, algún valor tiene para, para la política, digamos, para generar consenso alrededor de su figura, de su gestión. Sí, de hecho, yo creo que el lugar que ocupo es un lugar político, no, uh -huh. no, no tengo ninguna duda de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero decir que, que no, no, no me veo, digamos, en esa, en esa responsabilidad eh, de un un cargo digamos de, de, de gestión de esas características no no lo he pensado la verdad sinceramente no lo he pensado le voy a preguntar de, sobre otro tema que está muy ya lo mencionó pero que, que tiene que ver con lo, con lo siguiente con la paridad de género ¿no? uh -huh. usted cree que la paridad de género tiene que ser también más allá de, de las cuestiones normativas tiene que ser compulsiva en las instituciones o se tiene que ir dando un proceso más de bueno, vamos viendo y, si, y vamos avanzando sin atropellar a nadie. Los hombres nos vienen atropellando hace siglos, uh -huh. por lo tanto. Yo creo que hay ciertas medidas, ¿no? como ha sido la ley de cupo, como son también eh, otras medidas que en, en diferentes ámbitos de las instituciones, en las universidades, nos estamos planteando establecer ciertos criterios que, eh, digamos, que... Eh, compensen las desigualdades culturales e históricas, yo creo que es fundamental, porque, porque si no también eh, los cambios se van dando de una manera muy, muy lenta, muy lenta. Lo, lo, lo hemos observado. ¿Cómo es esto en la universidad hoy? Si sacamos una foto, ¿cómo es el porcentaje de varones y mujeres en la universidad? Bueno, nosotros estamos teniendo un porcentaje más, más alto de estudiantes que ingresan a la universidad uh -huh. de mujeres, eh, un 60% de los graduados son mujeres, eh, eh, tenemos una composición de la planta docente también, eh, eh, por ahí es un poco variable de acuerdo a algunas disciplinas, eh. hay disciplinas que todavía muy poquitas se han conservado más masculinas que, uh -huh. que femeninas. Este, pero, pero tenemos en ese sentido. Lo que sí, claro, por eso digo, acá pasa algo que no es este, natural, uh -huh. y es que si uno mira la composición del CIN, el Consejo Nacional Interuniversitario, donde hay eh, rectoras y rectores, eh, somos siete rectoras sí, contra sí, 50 sí. varones. Pero cambió algo porque hoy también esa fotografía que incluso ustedes se sacaron uh -huh. al final. Este, es como que no pasa de largo, ¿no? ¿no? pasa de largo que haya tantos hombres y tan pocas mujeres, ¿no? Y eso sí. me parece que es muy valioso también porque hay una cuestión de la, del símbolo ahí, ¿no? Sí, por eso yo bueno, también agradecí, ¿no es cierto?, que eh, el, dentro del Consejo Interuniversitario, digamos, hay una, una cierta identificación con dos sect grandes sectores. Eh, el bloque reformista de universidades reformistas, es quien me ha postulado a mí para la vicepresidencia y lo agradecí especialmente porque sé que eh, esta idea de que era importante para esos rectores que una mujer eh, fuera propuesta por, por ese bloque, me parece que habla de la coherencia entre los discursos y la práctica uh -huh. ¿no? también. Eh... A propósito, eh, usted es como un referente para, para muchas para muchas personas en general, para muchas mujeres en particular. Es muy difícil en un programa de entrevistas tan cortito poder avanzar en las trayectorias, no. Pero a mí me gustaría con dos o tres cositas que usted nos cuente un poquito. Por ejemplo, si, ¿qué es lo que ve Delfina Vera generalmente? ¿Con qué se, con qué se pasa su tiempo cuando tiene que mirar algo? ¿Qué mira? mirar eh, que... películas, series, eh, ah, documentales. Eh, bueno, a ver, me gusta leer, me gusta uh -huh. leer este y, y mi, mi, mi tiempo de ocio, para decirlo, acotarlo, por ejemplo, a las uh -huh. vacaciones es llevar algún libro de alguna novela y, y en general cuando miro televisión, este, bueno, en mi casa también se ven programas políticos, yo uh -huh. ¿sí? pero Trato de que de que sea un momento de, de distracción. Entonces no recomendaría nada en particular no en particular para ver. nada para en particular para ver para mí tiene que ver con desconectarme uh -huh. eh, no me gusta ver cosas donde haya violencia donde me me impacte este emocionalmente desde ese lugar eh, así que veo cosas totalmente superfluas Muy tranquila. superfluas totalmente ¿Y qué Ah, me gusta mucho, sí. Escucho música. Me gusta, me gusta toda la música porque, además, en mi casa familiar de, de, de mi infancia, mi adolescencia, uh -huh. este, la música ocupaba un lugar importantísimo. Eh, mi padre los días sábados, desde muy chico, yo recuerdo de salía al centro de la ciudad y iba a la librería y a, y a comprar un disco. Así que siempre un disco volvía el sábado. ¿Qué, por ejemplo? Eh, el primer disco editado por Serrat eh, con los poemas de Miguel Hernández. El primer disco de Leloutier estuvo en mi uh -huh. casa. El primer disco de Mercedes Sosa estuvo en mi casa. Eh, el rock también, el rock nacional y el rock internacional, los Beatles. Eh, de, que yo. Y después eh, fue, mi hermano y yo, obviamente, fuimos incorporando otro tipo de, de música uh -huh. que. que era la música de mi casa y, y no, había, eh, no había grietas generacionales Escuta ahí bien. con el tema de la música. ¿Qué recomienda estudiar usted? Ojo, porque usted es la rectora de la universidad, no sé. pero ¿qué recomienda estudiar? Si tuviera que recomendar a su... Si viene algún hijo, algún sobrino, alguien cercano, ¿qué estudio? No, yo no recomendaría una carrera. Para dar el ejemplo uh -huh. y ser coherente, tengo una hija que estudió psicología. Una hija que es contadora pública y una hija que hizo licenciatura en artes combinadas. O sea que. Bueno, eh, pero no se aleja tampoco tanto, ¿no? Salvo bueno, la economía, digamos. Eh, pero son. Este, no, yo no recomendaría nada. Sí, digo, este, hay carreras que, que hoy son carreras importantes eh, y necesarias. Uh -huh. eh, este, que tienen que ver, por ejemplo, y lo digo siempre: eh, la enfermería es una carrera que, que sabemos que, que se necesitan muchos licenciados en enfermería. No le voy a preguntar qué me recomienda leer, porque mm. seguramente podemos estar otro día acá, ¿no? Pero aquí hay un libro, este, un libro de, de Alfredo Virabé, que, que es su padre, ¿no? Sí. Y su padre fue una persona, y lo sigue siendo, el, para muchos críticos, enorme para la literatura de la región, del país, incluso de afuera. ¿no? Entonces, eh, yo le pediría que de todo ese universo de, 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 de Alfredo beirabé ¿qué, ¿qué es lo que más eh, le llega, qué es lo que más le conmueve a usted y que nos quiera compartir? Bueno, a ver, eh, a través de mi padre, yo soy una lectora de poesía también, uh -huh. es, es como. Eh, porque bueno, yo creo que lo que de alguna manera también eh, él me transmitió y, 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 digamos, y ese era un mundo compartido también con uh -huh. mi madre, este, es el valor de la palabra, ¿no? La palabra como, como un objeto eh, estético, pero también como un objeto ético uh -huh. y, 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 de, y de relación. Me cuesta mucho, digamos, vos me anticipaste esto, me cuesta mucho seleccionar un poema porque es muy diverso y muy variada y hay varios poemas también que hacen referencia a mí y a mi hermano. Pero, pero bueno, si tengo que elegir uno, elegiría un poema que, que quedó escrito en el último libro, que fue un libro que mi padre terminó de corregir y terminó de elegir. Su tapa y, y falleció, y se, eh, digamos, salió a la edición 15 días después uh -huh. eh, de, haber, de haber fallecido. Y, este, y me parece in, impactante por algo que también él siempre señalaba: que la poesía por, eh, se anticipaba a. A, a la descripción de, de, lo que, de la realidad no decir a lo que iba a pasar en la realidad sí. el, el poema se llama eh, calímaco dice como en los epigramas de calímaco dejo esta breve frase entre los dientes del gato no me lloréis y buscadme en el jardín en tardes como esta cuando el verano está quieto como un felino embalsamado entre las hojas yo fui y yo soy lo que pude mientras viví en la tierra. Ustedes saben que esta urna funeraria guarda cenizas de recuerdos felices y de palabras felices que me hicieron volar fuera del espacio en otro tiempo que volverá cuando los extraterrestres desciendan otra vez sobre Machu Picchu. Calímaco II. Como en los epigramas de Calímaco, dejo esta breve frase entre los dientes de la antigüedad. Buscadme en el jardín de las sombras y como consuelo pensad que yo atravesé al fin el túnel y lo supe todo mientras llegaba a la luz del otro lado. Muchas gracias. Gracias.